¿Qué tal, amigos? En este 37º día de nuestro camino cuaresmal, hablemos de perdonar la familia. Es que si hay algún ambiente vital que marca para bien o marca para mal nuestra vida, es precisamente esa familia que tenemos. Ella es la gran fábrica que produce seres humanos armónicos, maduros y estables. Si ha habido una buena familia, o lo contrario, si hay una familia disfuncional. Mucha razón tenía Juan Pablo II cuando afirmaba que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Hoy te invito para que nuestra familia no sea ese hotel donde se llega a comer, a dormir y a lavar la ropa, sino que sea una familia formadora de valores. Como tarea te propongo, ora por la unidad y las buenas relaciones entre los tuyos. El Señor te bendiga. La cuaresma es el tiempo favorable para volver a lo esencial, para despojarnos de lo que nos pesa, para reconciliarnos con Dios. Es tiempo de gracia para vivir lo que el Señor nos pide. Vuelvan a mí de todo corazón.